Las líneas de Nazca son uno de los misterios más intrigantes del antiguo Perú. Se han dibujado miles de formas geométricas, trapezoides, líneas, rayas y espirales en la superficie del desierto con fines desconocidos. Muchos están familiarizados con los contornos de los dibujos gigantes más famosos, una araña, un cóndor, un mono. La pregunta que siempre ha desconcertado a los arqueólogos, así como a cualquier persona interesada en la historia de América del Sur: ¿quién dibujó estas figuras? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué se hicieron con tanta precisión? Los primeros informes de las líneas provinieron de pilotos militares y civiles peruanos que sobrevolaron el área en la década de 1920. Ubicadas en el sur de Perú, en la meseta de Nazca, las líneas de Nazca son jeroglíficos precolombinos o dibujos y figuras gigantes pintadas en la superficie del desierto hace unos 2 milenios. Se trata principalmente de formas geométricas regulares, líneas y trapezoides, pero entre ellos hay unos 30 dibujos que representan plantas, animales o figuras abstractas. También hay imágenes de una persona. Los geoglifos cubren un área de más de 1000 kilómetros cuadrados. Casi todos los dibujos perfectamente ejecutados se pueden ver solo desde una gran altura. Pero algunas imágenes primitivas, en su mayoría dibujos humanos, se pueden ver en las laderas. Se cree que se crearon entre el 500 a.C. y el 600 d.C. Así es como los jeroglifos de Nazca son fechados por arqueólogos, historiadores y matemáticos, quienes los han estudiado cuidadosamente durante décadas. Pero pocas personas conocen la existencia de otro tipo de dibujos gigantes. El primero de ellos se abrió desde un avión turístico en los años 90 del siglo pasado. Se ubica entre la meseta de Nazca y la ciudad de Palpa y es conocida como Estrella. Ahora lo sobrevolamos. El dibujo es completamente diferente a los jeroglifos tradicionales de Nazca. Es una construcción geométrica que consta de círculos, cuadrados y puntos. Así es como se ve desde la superficie de la Tierra: hileras de piedras descuidadas, líneas dibujadas con un pie o un palo, piedras individuales o montones de piedras. Se pueden ver los viejos postes podridos que pueden haber sido utilizados por los constructores. Este dibujo es uno de los más grandes encontrados en la región de Nazca. 30 metros. Es absolutamente imposible entender lo que se dibujaba en el suelo. En la ciencia académica, el dibujo no se considera seriamente, considerándolo una falsificación para los turistas, lo cual es completamente natural, aunque hay investigadores que sugieren que el dibujo tiene un significado mucho más profundo. Al final resultó que esta no es la única imagen de este tipo. En el borde de la meseta hay otro patrón similar que ya está marcado en los mapas. A menudo se le llama mandala, por analogía con los famosos dibujos de la antigua India, imágenes típicas de culturas hindú y budista.
Su tamaño es de unos 120 metros. En detalles, se diferencia de estrella. Parte de ella se aplica en un relieve muy desigual y parte de ella se aplica al fondo del desfiladero. Al mismo tiempo, las proporciones se mantienen bien y en su contorno se ve perfecto desde la altura. El dibujo tiene muchos detalles y su construcción es muy compleja. No muy lejos de Mandala, hay otro dibujo interesante e incomprensible. Conecta dos vertientes opuestas del desfiladero. En sus extremos hay estrellas pequeñas y en el medio hay una estrella grande con 16 rayos. Recuérdalo porque volveremos a encontrarnos con algo similar. En 2010, desde un avión, logramos encontrar varias imágenes similares en la zona de Palpa. Estos son dibujos complejos, de tamaño bastante grande. No son visibles en los mapas satelitales y son casi imposibles de ver desde un avión. Las fotos de alta resolución nos ayudaron a encontrarlas. Ahora vemos parte del dibujo cuadrícula. Una cuadrícula similar con un patrón más complejo se encuentra a varios cientos de metros de distancia. Volamos a vista de pájaro sobre el dibujo de la encrucijada. Este quizás el dibujo más complejo y el dibujo más detallado de esta meseta. Su centro es claramente visible. 8 círculos superpuestos. El diámetro de la parte central es de 35 metros. El tamaño del dibujo en sí es de unos 200. Otro dibujo lo llamamos círculos, situado junto al cruce de caminos. El centro del dibujo es claramente visible en forma de círculos superpuestos. Los círculos también son visibles como si estuvieran ensartados en un diámetro. Aquí hay una característica muy interesante y misteriosa. Estos círculos en el centro están alineados con hileras de piedras y de este lado los círculos se hacen con una línea de puntos apenas perceptible. Donde los círculos son claramente visibles, los constructores usaron piedras de la superficie del desierto y de este lado hay pocas piedras. Fueron removidas antes, durante la construcción de enormes líneas y por tanto aquí los círculos se dibujan con una línea de puntos, con un pie o un palo, lo que hace que esta parte del dibujo sea prácticamente invisible desde una pequeña altura. Este es un detalle muy importante. Vemos que aquí se construyeron enormes figuras abstractas geométricamente regulares, que son completamente imposibles de ver y comprender. No solo en la superficie de la Tierra, sino también para un observador desde el aire. Es decir, lo más importante aquí fue mantener la precisión de todas las proporciones de estas enormes imágenes. Quizás cuando estaba fresco, todos los detalles eran visibles o quizás lo iluminaban de alguna manera. ¿Quién? ¿Con qué propósito hizo estas cifras? Estas preguntas son muy difíciles de responder. Una mayor exploración de la región de Nazca continúa trayendo nuevos descubrimientos que plantean aún más preguntas. Muchas de estas cifras
ya se han escrito en artículos y algunas se muestran en el video, pero recientemente se han descubierto nuevos detalles. Un ejemplo de esto es el dibujo similar a una estrella más simple. Sobre un montículo de origen natural o quizás artificial, la piedra central es claramente visible. Está rodeada de 8 piedras en círculo. 8 radios se extienden bastante. Están limitadas solo por el relieve. Dentro de un círculo de 100 metros, las piedras se disponen en forma regular. Las vigas se hicieron sin una distancia estricta entre piedras. Aquí hay un dibujo similar, hecho de la misma forma. La figura del piloto es claramente visible a escala. Se ve un pequeño círculo bordeado de piedras, pero hablemos de esto más adelante. Así es como se ve desde el suelo. Piedra central y radios divergentes. Estos son los dibujos más sencillos de este tipo. Aquí hay todo un grupo de figuras dibujadas muy cerca de las otras. Este es un dibujo más complejo, tiene muchos más detalles. Así es como luce su estructura interna. Los puntos de mira, las esquinas y las líneas son visibles alrededor del círculo grande. Desafortunadamente, el dibujo está cubierto de arena. Se perdió mucho y ya no es posible hacer un dibujo detallado. Cerca hay un dibujo muy similar al mandala que mostré antes. Así es como se ve su centro desde el suelo. Las líneas son muy similares a las tradicionales líneas de Nazca. La siguiente figura es círculos concéntricos. Las figuras de este tipo tienen aproximadamente las mismas dimensiones. Son círculos concéntricos con un diámetro de 28, 56 y 112 metros. Podemos ver que el centro se dibuja en la cima de una pequeña colina y los círculos mismos siguen el terreno irregular. A solo 100 metros de distancia hay exactamente el mismo patrón. Aquí está su centro, el primer círculo, el segundo, y vemos en qué relieve se aplica el círculo más grande. Es completamente incomprensible por qué fue necesario dibujar círculos en un relieve tan complejo. Si hay suficiente espacio uniforme cerca. Desde arriba, los círculos no se ven perfectos, pero depende del ángulo en el que esté disparando la cámara del dron. Si miramos desde una altura muy alta, los círculos se verán correctos. Por ejemplo, ahora el dron cuelga sobre una sección del arco y el arco se verá perfectamente uniforme. Si tuviéramos que pasar exactamente sobre este sitio, también veríamos contornos suaves. Se desconoce qué tareas resolvieron los constructores aquí. Otro dibujo similar. Aquí, parte del arco discurre por un barranco bastante profundo y una pendiente muy pronunciada. Cerca, de nuevo, hay suficiente espacio plano libre. Las distorsiones de un gran círculo que pasa por el fondo del barranco son claramente visibles, y eso se debe al ángulo de la cámara del dron. Encontré 6 patrones similares,
cuatro de los cuales se aplicaron a relieves complejos. El año pasado, cuando di un informe sobre las líneas de Nazca, mostré este diagrama. Muestra aproximadamente las ubicaciones de las figuras estrella. En los mapas de satélite, tales imágenes son prácticamente invisibles y por lo tanto se hicieron de acuerdo con signos muy indirectos e imperceptibles. Se han sugerido que algunas de las estrellas podrían estar conectadas por líneas de piedras. Y este año, en febrero, logré hacer un viaje e intentar encontrar dibujos en este lugar. Tuve que encontrar en la oscuridad total. Sí, casi nada es visible en los mapas satelitales. Entonces, es probable que no pueda encontrar nada en el lugar y el viaje será en vano. Desde la ciudad de Nazca era necesario ir bastante lejos. Era necesario cruzar toda la meseta de Nazca por la carretera panamericana y por algún tiempo ir hacia el océano. También tenías que bandear el río. En esta época del año, el río fluía a toda velocidad y no siempre era posible bandear. A menudo tuve que desviarme en carreteras difíciles y caminar mucho. Por primera vez, logré bandear el río e inmediatamente llegar al lugar correcto. Se desconocía por completo si se encontraría algo o no. Pero ya muy cerca de la entrada al desfiladero había montones de piedras y arcos de hileras de piedras. Siguiendo el desnivel del relieve, quedó claro que el viaje no fue en vano. Una imagen absolutamente asombrosa se abrió desde el dron. Vemos una figura que se asemeja a una estrella de 8 rayos. Luego, un complejo sistema de círculos. La compleja construcción interna del geoglifo tiene muchos elementos diferentes. Cruces, puntos, líneas, esquinas. Se ven varios círculos separados y una estructura en forma de estrella en la cima de la colina. Este es todo un grupo de estrellas desconocidas. El geoglifo está parcialmente cubierto de arena y dañado por la carretera. Así que veámoslo en el dibujo. Las líneas sólidas y gruesas son hileras de piedras. Las líneas sólidas, delgadas, son líneas dibujadas por un palo o un pie. Los puntos son pilas de piedras separadas. Las líneas punteadas son líneas virtuales sobre las que se colocan piedras en forma regular. La estrella de 8 rayos y el gran círculo forman un solo sistema. Los círculos de la derecha y la estrella de la parte superior probablemente se aplicaron por separado. Curiosamente, los dos círculos de la derecha tienen aproximadamente la misma pendiente y proporciones que los círculos de la estrella turística, que se mostró al comienzo del informe, y que se encuentra a decenas de kilómetros de este lugar. Es decir, los autores son los mismos, y la construcción de estas figuras persiguió un objetivo específico.
Y otro detalle muy importante. La gruesa línea de puntos grises es la línea central de las pilas de piedras que corre a lo largo del desfiladero y conecta todas las estrellas en una sola combinación. Como resultado, el plan del año pasado se convirtió en la siguiente carta. 19 estrellas o grupos de estrellas están unidos por una línea común que corre a lo largo del fondo del desfiladero y une todos los jeroglifos en una sola combinación. Más adelante, en la 18ª figura, el axial no continúa, la longitud total es de unos 5 kilómetros y medio. La única excepción al diagrama es el segundo, está descentrado y consta de dos patrones superpuestos. Un dibujo está forrado con hileras de piedras y se asemeja a la parte central de una estrella turística. Pude ver una gran cantidad de cruces y piedras individuales dispuestas alrededor como marcas. Esta es la cuadrícula de coordenadas para el segundo dibujo mandala. Posiblemente incompleto, que se dibuja trazando sobre la superficie. Aquí hay un boceto de estos dibujos. Es de descartar que los dibujos se giran entre sí de 1.5 a 2 grados. Muchas estrellas que hemos visto y veremos tienen pequeñas inexactitudes. Esto se debe en gran parte al descuido y la imperfección de las herramientas de los constructores. Pero es muy posible que a veces los constructores introdujeran deliberadamente alguna asimetría. El número 3 es similar a la imagen mostrada anteriormente. Una estrella que conecta con un rayo a la vertiente opuesta del desfiladero. Hay un círculo en la línea, dividido en 16 partes. Y así es como se ve la otra pendiente. Un palo es claramente visible en la estrella, que probablemente se usó en la construcción o en el uso de este jeroglifo. El dibujo muestra que el eje pasa por un círculo. El siguiente jeroglifo es el número 4. Se ve diferente a todos los anteriores. Aparentemente, vemos todo un sistema de símbolos que tienen un significado definido e importante. A juzgar por la calidad de su ejecución, el dibujo muestra un signo más en forma de dos cuadrados rotados entre sí, que recuerda la parte central del mandala. Por simplicidad, lo llamamos brote. Es notable cómo las líneas axiales interactúan con los jeroglifos. Se atraviesa el círculo casi tangencialmente. El siguiente comienza desde el borde de la yema. Este es el jeroglifo número 5. Capullo y círculos. La línea axial es claramente visible, que se extiende hasta el jeroglifo 4, que acaba de ser examinado. Aquí hay una parte estrecha del desfiladero haciendo un pequeño zigzag. Estrellas, por así decirlo, denota todas las vueltas del eje. El siguiente es un grupo inusual que consta de un capullo y triángulos. Los triángulos indican las laderas del desfiladero. El siguiente jeroglifo
es un capullo y triángulos que apuntan a lo largo del desfiladero hacia su parte abierta. Curiosamente, los triángulos indican los giros y la parte estrecha del desfiladero, como si fuera especialmente para el avión. Esto se nota mucho desde un dron. Aquí hay un bosquejo del quinto y sexto geoglifo. El ajuste de los ángulos de los geoglifos y los axiales es claramente visible. El séptimo dibujo es notable porque el capullo está, por así decirlo, superpuesto a los triángulos. A continuación, se muestran varios geoglifos, similares entre sí. El número 10 es un simple brote que marca la ruptura axial. Estos hallazgos notables pueden proporcionar pistas sobre cuándo se construyeron estas estrellas. El número 8 tiene muchas huellas. Algunas pertenecen a motocicletas modernas, como la ruta del noveno geoglifo. Pero muchas de las vías parecían irregulares y no podían pertenecer al transporte moderno. Resultó que por este desfiladero pasaba un antiguo camino de precipicios del periodo colonial. A lo largo del desfiladero se podían encontrar grandes fragmentos de cerámica de la época colonial, elaborados con la ayuda de un torno de alfarero. También se nota que estas huellas sobrepasan los geoglifos dañándolos, es decir, quizás los geoglifos fueron realizados antes de la conquista española. Esto también indica el hecho de que en los propios geoglifos a veces había cerámicas, elaborados sin torno de alfarero, es decir, antes de la conquista española. Se podría dar una fecha más precisa mediante el análisis de radiocarbono de los palos medio podridos, que a menudo se pueden encontrar en las estrellas. Apuntamos nuestro dron sobre la línea central. Se puede ver claramente cómo se hizo. Montones de piedras y líneas cortas. Esta es la 17ª estrella. Es algo diferente a sus predecesoras. Tiene una estructura irregular, muchos detalles incomprensibles. Aquí hay un dibujo esquemático de la misma. Está conectado por una línea recta con varias figuras, lo que implica un plan general. Es decir, quizás veamos un grupo enorme de estrellas de más de un kilómetro de tamaño. Está atravesado por varios diámetros en los que se ven pequeñas líneas que los atraviesan. Este diámetro se captura de la superficie y así es como se ve desde el suelo. Piedras en la pendiente, una hilera de piedras que pasa por el centro del geoglifo, que por cierto parece muy incomprensible y descuidado desde el suelo. Además, la línea pasa por el centro y se extiende hasta la pendiente opuesta, e incluso entra ligeramente en la meseta. Este es el final de todo el grupo de estrellas. Después de la 18, no se encontraron geoglifos axiales ni de otro tipo.
pero esta área requiere más estudios. Cabe añadir que las estrellas se pueden ver en otros lugares. Una de ellas está ubicada no muy lejos del desfiladero de la estrella, pero no está conectada a línea central con el grupo y no está incluida en la combinación general de las estrellas. No es visible en los mapas satelitales y probablemente sea casi imposible de ver desde un avión. Fue encontrada por accidente. Esta fue la estrella más difícil de encontrar en este viaje. Además, después de procesar el video, quedó claro que esto es solo una parte de una imagen más grande. Aquí hay otra parte de la imagen que desafortunadamente no apareció en el video. Se puede observar que hay cierta negligencia en el dibujo, pero no hay duda de que los constructores tenían un plan, un proyecto específico, es decir, sabían exactamente lo que estaban dibujando y por qué. Se pueden ver muchas marcas y otros pequeños detalles alrededor de la imagen. El dibujo, como muchos otros similares, se aplica sobre las antiguas líneas de Nazca. De la figura surgen ejes que muy posiblemente también terminan en otras figuras. Algunos diámetros llegan lo suficientemente lejos, cientos de metros, quizás kilómetros. Y sería perfectamente natural hablar sobre sus autores y su propósito. Pero esto será parte de otro estudio, y la razón de esto es la siguiente. También hay todo un grupo, toda una capa de hallazgos que están directamente relacionados con los jeroglifos que vimos, y por lo tanto surgen muchas preguntas nuevas. En el diagrama se puede ver un cuadrado oscuro entre los números 3 y 4. Esta también es una imagen grande. También pasa una axial por ella, pero no está incluida en nuestra reseña estrella, porque este dibujo pertenece a otro tipo misterioso de jeroglifos. Estos incluyen estos extraños dibujos, así como imágenes geométricas que se aplican a los antiguos jeroglifos de Nazca. Y por así decirlo, interactúan con ellos. Aún no se ha formado una actitud hacia estos hallazgos. No hay nada que insinúe el propósito de crear estas figuras, la lógica de los constructores. Ni siquiera es ciencia ficción, es esquizofrenia. Hay muchos de ellos y se necesitan materiales e investigaciones adicionales que se dedicarán a este tipo particular de jeroglifos. Sin embargo, se pueden hacer varias suposiciones. Ya no es necesario hablar de una falsificación. Es bastante obvio que estos jeroglifos se crearon hace mucho tiempo y no están destinados a atraer turistas. En total, se han encontrado más de 100 de estos jeroglifos. Lo más probable es que haya muchos más, y se encuentren dispersos en un área bastante amplia correspondiente a los asentamientos de la época de Nazca. La mayoría de estos jeroglifos están dibujados en las tradicionales líneas de Nazca. Un clima muy seco y fuertes vientos constantes la mantienen en buen estado, al igual que las antiguas líneas de Nazca. A menudo se pueden encontrar fragmentos de cerámica antigua de las estrellas, lo que indica su origen prehispánico. Se cree que la cultura Huari absorbió la cultura Nazca. La cultura Huari tiene el llamado Tokapu, un conjunto de signos que a menudo se representaban en textiles y cerámicas. Y estos símbolos recuerdan muchos de los detalles de la estrella que vimos, y se puede suponer que dada la edad tardía de la estrella, en comparación con las líneas de Nazca, las estrellas fueron una continuación de la construcción de jeroglifos. Su desarrollo fueron aplicados posiblemente en la era de la cultura Huari.
hasta la conquista española de la parte central de América del Sur. Antropólogos, etnólogos, arqueólogos estudian estas áreas a fondo y por eso existen muchas teorías sobre el propósito de las líneas de Nazca. Algunos sugieren que estos son rastros de un culto a la fertilidad. Otros dicen que se construyeron dibujos gigantes para los dioses celestiales. Existen teorías sobre destinos astronómicos y de calendario, o direcciones que apuntan a fuentes de agua. Hasta ahora, siguen apareciendo nuevas teorías sobre el propósito de los jeroglifos y quiénes lo construyeron. El propósito de la estrella puede seguir siendo tan misteriosa como los jeroglifos de Nazca.